Molt bé, doncs arrenquem, Helena. Doncs arrenquem. I com hem d'arrencar? Espera't un moment. Què tinc? Que també t'està camuflant el micròfon. Bueno, ja està. Molt bé. Què tenim? Fas molt guapa avui, eh? Moltes gràcies. Avui estic molt... Ei, sisters, go! Sisters, go! Molt bé. Doncs com comencem avui? Doncs comencem... Qui ve avui? Doncs qui ve, Helena? Anem a dir-ho. Vinga, va. El crit de guerra, va. Vinga, li gastarem el nom. Aquí tenim... Jo soy... Cristina! Cristina la Bolívar! Un fort aplaudiment per ella, clar que sí. Me lo tengo que aprender para que lo hagamos a tres voces. Totalmente. El fin de semana lo aprendemos. Lo aprendemos. El fin de semana no pararemos de gritar este grito. No pararemos. Qué miedo te da, ¿eh? Cristina, vamos a hablar hoy con un protagonista muy especial, explícanos, muy viral en TikTok, ¿verdad? Así es, y es que hoy os invito a sacar lápiz y papel porque traemos tips muy importantes. Hablaremos de la comunicación no verbal y cómo eso nos puede beneficiar. Primero, para detectar personas que quizás no nos estén diciendo la verdad o estén un poco nerviosas, o quizás cuando nos quieran, dicen por ahí un dicho, meter gato por liebre, cuando te quieran vender algo y realmente eso que te quieren vender pues no está en tan buenas condiciones. ¿Cómo saberlo? Los vendemotos de toda la vida. Esto. lo ha dicho. Hay gente muy mentirosa, ¿eh? Muy. Sí. ¿Verdad? Pero es que se dice aquello de no es oro todo lo que reluce. Y es verdad que no es oro todo lo que reluce. De repente ves algo que dices, ¡wow! Y después rascas. Y ves, total, pero quizás en ese momento había algún indicio de que esa persona hizo algún gesto, pero no lo detectamos. Hoy tenemos un experto que nos estará hablando detalle a detalle cómo percibir aquellas cosas que, bueno, no comunicamos con la boca, pero sí con nuestro cuerpo y con nuestros gestos. Exacto. Tenemos al protagonista en directo, pero antes de saludarlo tenemos vídeo. Vamos a ver uno de esos vídeos o una serie de vídeos que lo han hecho viral a través de las redes sociales. Entre ellos, recordaréis la coronación de Carlos III en el momento en que su hijo Guillermo se acerca ante él y hay un juego de miradas. Pues nuestro experto lo analiza. ¿Habéis visto al príncipe Guillermo en la coronación de su padre? Fijaos en esto. I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you, as your liege man of life and limb. So help me God. Es muy llamativo y dice mucho de la relación que tienen ambos el hecho de que no mire a su padre ni su padre le mire a él una vez que termina de leer el texto. No hay buena conexión entre ellos. Mira lo que he visto en las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales. Pero también hay un hecho pues, que tengo que lamentar y es pues, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo. Me ha llamado mucho la atención que hay una asimetría perfectamente detectable entre la parte izquierda y la parte derecha del rostro, sobre todo en su ceja izquierda. Y es que esta forma de ola que tiene la ceja izquierda no la tiene la ceja derecha. Encima, da la casualidad que ayer mismo Joe Navarro, uno de los exagentes del FBI con mayor expertise en el área del análisis del comportamiento no consciente y comunicación no verbal, publicó esto, la asimetría que existe en los rostros y por qué hay que fijarse en la parte izquierda de la cara para saber qué le ocurre a una persona. Por tanto, si observamos una asimetría como esta, debemos de ir a la parte izquierda del rostro para saber cómo se encuentra una persona. ¿Qué le pasa a Rubiales? Como pista te digo que a George Bush le pasó exactamente lo mismo cuando recibió la noticia del segundo impacto sobre las Torres Gemelas. La parte izquierda del rostro reflejó lo que realmente estaba sintiendo. Fíjate aquí como también su ceja es muy diferente a la otra. Dime en comentarios, ¿qué crees tú que le pasa a Rubiales observando esta, su micar izquierda? Este vídeo es importante. Siempre que hablamos de los micropicores en la nariz hay un montón de comentarios diciendo pues yo me rasco mucho y no me pasan esas cosas. Claro, porque tenemos que observar siempre que ha ocurrido algo antes de producirse el micropicor, porque así entenderemos que se ha producido por algo, no de manera aleatoria. Un ejemplo muy claro es este vídeo que vamos a ver ahora. Eminem hablando mal de una persona. Esta persona está presente y cuando le dice que como persona no es muy buena, él directamente se rasca la nariz. Principio de acción, reacción. Ahí es cuando hay que interpretar todo tipo de gestos, no de otra manera. We're not best friends, we're actually enemies. But we're on the set of the best friend video because we did a song called Best Friend. But we hate each other. You should still buy his album though, because it's the album is kind of cool. Him as a person? The album? No. Goodbye.
hay que estar atentos. Hay que estar, muy atentos. Te la pueden colar en cualquier momento. Muy fácilmente. Sí, sí, sí. Saludamos a Juan Manuel García, Cristina. Bienvenido. Que lo tenemos aquí con nosotros, ¿verdad? Así es, bienvenido, Juan Manuel. Además, es director del Centro Europeo de Ciencias del Comportamiento y Lenguaje No Verbal. Bienvenido, Juan Manuel. Y hoy vas a hacer un análisis interesante sobre la mesa para que en casa también las personas puedan estar atentos, ¿no? De eso que no comunicamos con la boca, pero sí con nuestro cuerpo. Exactamente. Muy buenos días a los tres. Encantado de estar con vosotros. Buenos días. Juan Manuel, ¿cuántos años llevas ya en este arte, pues, de la comunicación no verbal? Pues, bueno, oficialmente titulado, digamos que alrededor de 15 años, pero a mis 14, 15 años, cuando era adolescente, me leí mi primer libro de comunicación no verbal. Disculpa, Juan Manuel, te tengo que cortar un momento. Vamos a intentar recuperar esta conexión porque se ve mal, se te va cortando por tema de internet total. Lo intentamos arreglar, pero Cristina, a ver, o Elena, las dos, ¿os han mentido alguna vez y habéis notado que os mentían gracias a esos gestos que os hacían? Bueno, esto es complicado. Porque dicen que las mujeres, y sobre todo a nivel de amor, saben cuando el hombre está mintiendo. Lo sabéis notar más cuando que los hombres. Conoces a tu pareja o conoces a una persona, pues es más probable que puedas intuir cuando ya tienes como muy de cerca sus gestos o el comportamiento. Pero si no le conoces de nada, es complicado saber si está nervioso, si hay un quiebre de la voz. Yo creo que más que por los gestos, es porque las mujeres de repente detectamos un comentario que dices, uy, esto no me encaja con algo que dijiste hace tiempo. Ya. Y entonces es lo que te decía el otro día, somos tan, tan listas, sí, o inteligentes, mejor dicho, que realizamos la misma pregunta de diferente manera. Claro, es verdad. Elena podría ser policía realmente. ¡Hombre! Policía y... Por eso yo me miro todas esas series de misterio. Ya. Porque me encanta la investigación. Entonces, meten la pata. Es complicado, no es algo tan sencillo parece. Así que va. Pero hay expertos como Juan Manuel García López que nos lo pueden asegurar. Juan Manuel García López, ya te tenemos otra vez. Ahora te vemos bien. Explícanos, ¿cuál es tu trabajo, tu tarea principal en la red social de TikTok? Bueno, pues sobre todo hablar de ciencia del comportamiento, más especialmente de lo que es el lenguaje corporal y la comunicación no verbal, que yo de alguna manera los diferencio. Una son las reacciones que tenemos a nivel de cuerpo, reacciones que no controlamos, y otra es la comunicación no verbal que acompaña a la parte verbal. Y además, pues bueno, hablamos un poquito de asesinos en serie, de cosas que van ocurriendo, de noticias actuales donde la comunicación no verbal o el análisis del lenguaje corporal puede dar una visión diferente o incluso poder destapar alguna cosa oculta que los demás no pueden ver y que a mí me gusta que evidentemente pues sea pública. Juan Manuel, ¿existe algún gesto que digas, mira, este sí que es tan real, si lo hacen, qué quiere decir esto, que es el más fiable que tenemos? Bueno, en realidad hay muchos gestos, y sobre todo todos aquellos que salgan de la parte no consciente, digamos, de la zona del cerebro límbico, son movimientos que no podemos controlar. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, ay, pero qué guapa estás hoy, ¿no? Pues tú seguramente, o no, pero si te sonrojas, yo tengo clarísimo que a ti te ha dado cierta vergüenza. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué te lo tengo tan claro? Porque tú no controlas sonrojarte más o menos, o dilatar la pupila más o menos. Pero sí es verdad que hay gestos. Yo tengo un gesto para mí que es de mis favoritos, que es el pinzamiento de nariz, ¿no? Hacer esto. ¿Ah? Y es que cuando hacemos eso, puede ser por muchas razones. Por una rinitis, por un resfriado, por una alergia, pues es decir, la causa puede ser múltiple, pero si tú llevas un rato sin hacer ese gesto y lo haces justo en el momento concreto y apropiado en el que yo te he dicho algo muy importante o te he hecho una pregunta, sí que lo voy a interpretar. Por ejemplo, ¿no? Si yo os digo a los tres, bueno, cuando acabemos el programa nos vamos a tomar unas cañas y le toca a Cristina pagar, ¿no? Y a lo mejor pues Cristina dice, bueno, voy a ver si tengo algo de suelto. Oye, qué casualidad, ¿no? Justo después de haberlo ofertado ha hecho este pinzamiento. Pues yo sé que a lo mejor no le apetece. A lo mejor no le apetece tomar unas cañas, no le apetece invitarnos. Claro. Bueno, lo tendré en cuenta. Juan Manuel, vamos a ver en la práctica, vamos a aventurarte. Hay un vídeo que ha salido recientemente de Tamara Falcón a su vuelta de su luna de miel. Ella habla un poco de su relación y queremos que, bueno, tú también observes este vídeo y nos cuentes, bueno, qué podemos intuir del lenguaje no verbal de Tamara Falcón.
La verdad es que al principio no me lo podía imaginar, que le iba a perdonar todo eso, porque evidentemente me hizo mucho daño y es muy difícil. Pero el perdón al final es un don, ¿sabes? Yo creo que es algo que viene realmente de Dios. Y es difícil, ¿no?, cuando alguien te hace daño. Perdonar. Hubo un proceso, ¿eh? No fue tal, pero después también cuando quieres a alguien, te sale, ¿no? Te sale perdonar. Y a Íñigo le quería mucho. Yo creo que él también mucho a mí. Hombre, por supuesto. Pues bueno. Está claro. Errores, y después errores cometemos todos, ¿no? Muy bien. Uy, hemos visto la primera parte, lo he perdonado. Sí, lo he perdonado. Uy. Pero lo tengo aquí dentro. Y luego se toca la boca, además, cuando habla de él. Dice que, bueno, que el perdón, ¿qué tal? Y se toca la boca. ¿Qué ves tú aquí? Madre mía, se ve, o sea, podríamos tirarnos horas, pero bueno, me ha hecho mucha gracia que no estaba premeditado hacer este análisis, que además hemos hablado del gesto y justo lo ha hecho ella, ¿no? Además, justo en el momento concreto lo ha hecho ella. Evidentemente está muy molesta con todo esto, pero fijaos, un análisis normal de una persona que no tenga conocimientos en esto diría, bueno, pues parece que está tranquila, pero poco más, ¿no? Porque está, la verdad es que está bastante controlada, pero si indagamos en qué es lo que ocurre en su cuerpo, vemos que hay muchos parpadeos. Cuando la frecuencia de los parpadeos aumenta es porque está hablando de algo emocional, que realmente es algo emocional para ella. Es decir, lo que ha ocurrido no es algo que haya quedado en un segundo plano, ni algo que ya esté gestionado, que no tenga importancia, sino que efectivamente sigue teniendo esa importancia. Además, sus cuadrantes oculares, es decir, ella cuando habla de todo esto, mira hacia abajo, hacia la parte baja, y no mira directamente a Joaquín. Eso lo que significa es que hay un diálogo interno que está buscando dentro de ella, que lo que realmente está sacando, como además hay parpadeos emocionales, para mí es una manera muy fluida y es una manera muy cercana a la veracidad, ¿no? Tendría muy poquitas dudas en que lo que está diciendo es completamente verdad. Ya. Si te das cuenta, la manera de sentarse también es hacer una especie de burbuja entre las piernas y el cruce de piernas de Joaquín y ella. También cuando está hablando de la relación, yo denoto como que el pómulo izquierdo está un poquito más elevado, porque en este caso hablaríamos de que la mejilla izquierda está más constreñida, más contraída, y hablaríamos también de sufrimiento emocional, que es congruente, ¿no?, con toda esta situación. Pero lo que a mí me queda claro es que efectivamente lo que está hablando lo saca de dentro, es emocional, es importante para ella y probablemente todavía le falte algo por gestionar, ya que en el momento que ha hablado se nos ha ido al pintamiento. Pero aquí se podría analizar, que se podría concretar que está molesta porque le hacen esta pregunta o por la situación que le provoca a ella. Muy buena. Pues podría ser las dos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo más interesante e inteligente es ver toda la comunicación verbal en conjunto. Entonces, es verdad que la primera reacción es el pinzamiento y podría ser cualquiera de las dos opciones que tú me dices. Sí. Pero como luego continúa y todo lo que existen son emociones, vamos a llamarle, a etiquetarles negativas, aunque no me gusta definir como negativas, es decir, probablemente tristeza, sufrimiento emocional, un componente emocional más o menos negativo, podría ir de la mano también de que el recuerdo le parece algo negativo, ¿no? Claro. Lo que hay que ver es por qué se ha producido ese micropicol, qué ha ocurrido antes, que ha sido la pregunta, puede ser, claro, si nosotros valoramos que hace la pregunta, parpadea, mira hacia abajo y después hace el pinzamiento, yo te diría que es una reacción a lo que ella ha pensado. Claro. Pero podrían valer las dos. Perfecto. Uh-huh. Olé. Todo un análisis profesional. Literalmente, que claro, nosotros decíamos, bueno, como lo hemos hablado, se rascó la nariz. No, esto que él dice, la burbuja entre ella y el presentador. Bueno, es impactante realmente, pero además, Juan Manuel, ¿cómo nos puede beneficiar a nosotros, que no somos expertos en esta área? Por poner un ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como para mantenernos tranquilos? Porque siempre algo nuevo te da inquietud o nervios. ¿Qué es lo que tú recomiendas para mantener el cuerpo y la compostura? Pues mira, puedo recomendarte muchas estrategias. Desde lo que hace ya años defiende Amy Cuddy, es una socióloga de la Universidad de Harvard, nos dice que si nosotros utilizamos de manera previa, 3-4 minutos antes, una corporalidad expansiva, es decir, nos hacemos grandes, separamos los brazos del cuerpo, elevamos la barbilla, sacamos pecho, pues hay una modificación hormonal, es decir, sube la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, y baja el cortisol, que es la hormona del estrés. Este es un trabajo previo, por ejemplo, una entrevista. Luego, evidentemente, conocer tips que son positivos para el entrevistador. Fijaos que es algo muy importante darnos cuenta que todos nosotros tenemos neuronas espejo
que lo que hacen es analizar el lenguaje corporal de la persona que tenemos enfrente, pero además no somos conscientes de que lo hacemos. Como yo sé que mi entrevistador tiene esas neuronas espejo, yo puedo jugar con él. Puedo utilizar mi corporalidad para que él, digamos, tenga una percepción mía como a mí me interesa. Por ejemplo, girar un poquito el rostro hacia la derecha para mostrar más la parte izquierda de la cara, elevar las cejas cada vez que hablo de algo importante. Cuando me hablan de algo por parte del entrevistador que es importante para él, yo voy a hacer un parpadeo lento y suave que le va a dar a entender que para mí también es importante. Entonces, podemos juguetear un poquito y hacer que esa entrevista sea perfecta. En cuanto a los nervios, lo que te he dicho, jugar con las respiraciones, jugar con la tensión corporal. Y bueno, hay muchísimos ejercicios como la sofrología, los anclajes psicológicos. Es decir, hay muchísimas opciones. Dicen que también el tocarse el pelo puede ser un gesto de algún significado. Si de repente depende. hago así o mientras hablo. Depende, mira, los gestos de autocontacto por norma general son gestos que utilizamos para tranquilizarnos. Ajá. Es decir, además la evidencia científica nos dice que nos solemos acariciar más o rascar más con la parte izquierda, con la mano izquierda que con la mano derecha. Pero es verdad que si atendemos al criterio de acción-reacción, como hemos dicho antes, si se juntan más gestos, por ejemplo, ¿no? Si yo me pongo a hablar con una persona y esta persona, pues, las bolsas palpebrales se hacen más visibles, su cabeza va hacia la izquierda y se gira hacia la izquierda, me sonríe y juguetea con el pelo hacia adelante, a mí lo que me está indicando es que está comenzando, digamos, se está poniendo en un rol de seducción o de galanteo, ¿no? O cuasi galanteo, como decía Flora Davis en sus investigaciones. Luego, este conjunto, más el pelo hacia adelante, juguetear con ese pelo cuando antes no se estaba haciendo, podríamos hablar de seducción. Claro. Muchas mujeres, o muchos hombres con el pelo largo también, utilizan este jugueteo con el pelo para tranquilizarse, como un gesto adaptador. Entonces, lo que ocurre es que lo veríamos en diferentes situaciones que no atenderían a una información concreta, sino a un gesto de autocontacto para tranquilizarnos, como una especie de anclaje. Muy bien. Qué interesante. Maravilloso. Mira, aquí mientras tú estabas hablando, Sergio estaba así y tú dices, en la mano. Claro. Si tú pudieses analizarnos, si podemos hacer un plano de lo que proyectamos cada uno de nosotros y también así nosotros corregirnos. Exactamente. ¿Qué pudieses decir así en línea general? Tienes que decir cosas malas, no las digas, ¿eh? Bueno, no. Sí, no es broma, es broma. Todo lo que quieras. Sí, que nos pueda observar, Juan Manuel, en un plano un poco más abierto para que nos vea cada uno en el estudio. A ver, que nos pongan en el plano panorámico. A ver si aparecemos los tres. A ver. Las cosas de palacio van despacio, aquí. Venga, a ver. Bueno, ¿qué? Pues por ejemplo, ahora yo no lo vemos a él. Veo que ha sido el momento de decir que vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que puedo sacar. Fíjate cómo hay alguien que está un poquito más cerrado, como que su corporalidad está un poquito más encogida, más protegida. Exacto. Sí, porque me están diciendo unas cosas por aquí. Elena y Sergio. Sergio sobre todo. Y a veces se pone así. Bueno, estoy a punto de ponerme así. Cruzarse de brazos no pasa nada, no significa que uno se cierre. Esto es algo que es muy común también, muy conocido, pero cruzarse de brazos puede ser una postura muy cómoda y muy... Claro, porque yo estoy cansado, porque trabajo mucho, ¿verdad? ¡Qué rollos! Venga. Pero fíjate, os voy a decir una cosa que tenéis los tres que me ha llamado la atención, que he visto, ¿vale? Y es que cuando habláis, ofrecéis más la parte izquierda del rostro... Porque es la parte buena. Yo no me doy cuenta de eso. Es decir, habláis más, digamos... Como yo estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Se me ve un poquito más la oreja izquierda de esta manera. Los tres. Esto, la evidencia científica nos dice que es cuando la persona está hablando, tiene la intención de llegar más a quien le está escuchando, cuando necesitas un acercamiento hacia la otra persona. Entonces, por ejemplo, esto es una técnica que yo suelo utilizar o digo que utilicen cuando quieres realmente enganchar a una persona. La percepción de las personas que nos estén viendo es mucho mejor cuando te ven la parte izquierda del rostro como te ven la parte derecha. Ah, mira. Luego es algo que de manera natural hacéis los tres y lo hacéis muy bien. Ah, muchas gracias. Yo me lo apunto, claro. Me gustaría saber también tu faceta en la Guardia Civil. ¿Cómo ha evolucionado el tema de este análisis del comportamiento para analizar a los malos? ¿Cómo ha evolucionado en los años? Pues bueno, pues según ha evolucionado la ciencia, sobre todo... Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, bueno, desde hace ya unos cuantos años, se tiene muy en cuenta la neurociencia y cómo funciona el cerebro.
Claro, eso si lo extrapolamos a todos los ámbitos profesionales, pues es una maravilla, ¿no? Sobre todo a nivel policial, saber cómo el cerebro funciona, no solamente puede ser bueno para acoger a los malos, sino que puede ser muy bueno para que los buenos no sean acusados de una manera injusta. Claro, es decir, claro. Por ejemplo, porque muchas veces cometemos el error de intentar explicarnos reacciones de personas que han cometido un delito desde nuestra lógica, y lo que deberíamos de intentar darnos cuenta es por qué el cerebro hace que nosotros actuemos de una manera que lógicamente no es muy rentable para nuestros intereses, pero que si conoces el funcionamiento del cerebro te darías cuenta que es imposible. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que vamos a entender todos. Cuando un policía dispara y no da a nadie, o te dicen que tenía que haber dado en la pierna y le dio en la cabeza, si alguien conoce cómo funciona el cerebro, se daría cuenta que bajo una situación de estrés nuestras habilidades finas y complejas desaparecen. Seríamos incapaces de aprovecharnos un botón. Ya. Imaginaos. Por lo menos hay uno de estos programas que tienen ahora mucho furor que se llaman Alerta Aeropuerto. Entonces hacen un análisis de la gente que viene y simplemente con ver a la persona caminar, pues dicen, a este le vamos a revisar la maleta. ¿Qué crees que tenga que ver ahí en juego para que un oficial tome la decisión de revisar a cierto pasajero, sí, y a otros no? Pues mira, teniendo en cuenta la ciencia como siempre y lo que yo voy observando, ahí se conjugan dos cosas muy importantes. La primera, las neuronas espejo, lo que ya hemos dicho. Es decir, yo observo a una persona que viene andando hacia mí con una maleta y mis neuronas espejo, las de todo el mundo, se activan y dicen, ¿tú cómo estarías, no, haciendo estos gestos? ¿O por qué esta persona lleva estos gestos? Fijaos que las neuronas espejo llegan a activar mis zonas cerebrales de la misma manera que si yo hiciera los gestos que estoy observando. O sea, es maravilloso. Pero luego, en los controles de aduanas, en los controles de aeropuertos, hay una cosa que es fundamental, que es la experiencia. Si sumamos las neuronas espejo más la experiencia, al final lo que ocurre es que las neuronas espejo han visto 20 veces una composición corporal concreta o una reacción corporal, y ha habido una consecuencia concreta también estas 20 veces o 15. Luego, al final, nuestro propio cerebro me dice, oye, que cada vez que has visto esto, ha ocurrido esto otro. Claro. Por tanto, automáticamente nos da esta sensación como de sexto sentido, de intuición, que realmente se podría explicar de la manera que os digo. Claro. Déjame presentar a Chema Lasaga, colaborador de este programa, que ya está con nosotros. Chema, ¿cómo estás? Benvingut. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Has estat escoltant a l'expert. Què t'ha semblat aquests consells? Genials, els trobo molt bons. El que jo li volia comentar una coseta. Com veus la incorporació de la intel·ligència artificial a vuestro mundo, porque puede ser positivo, puede ser negativo, ¿cómo lo ves? Ah, maravilloso, porque ten en cuenta que es una herramienta que a mí me va a dar información que probablemente como ser humano pues pueda errar tanto en la observación, porque esté, por ejemplo, detectando qué es lo que ocurre con tu tobillo, porque apunta hacia un lado hacia el otro y por eso se me está yendo qué es lo que está ocurriendo con tu ceja. Me vas a dar una estadística a nivel emocional de qué es lo que ocurre en el rostro. O sea, como herramienta es maravillosa. De hecho, yo he trabajado en varios proyectos y he manipulado, he testado la inteligencia artificial en el análisis de las reacciones faciales y me parece maravilloso. Pero claro, es verdad que es necesario el ser humano, porque a día de hoy la inteligencia artificial no llega a ser eficaz en cuanto a lectura del contexto, pero es maravillosa porque el ser humano tiene sesgos y prejuicios que la inteligencia artificial no. Entonces, claro, hace un tándem perfecto. Ajá. Claro, pero ¿no crees que es un problema que la inteligencia artificial esté abierta a todos los públicos, por lo tanto que los malos también tengan acceso a ella y conozcan sus pros y sus contras? Es un debate complicado. Creo que es importante poner límites, pero es también como poner límites a un cuchillo jamonero. Es decir, una persona lo puede utilizar para cortar jamón, que claro, es su función, pero también puede matar a personas. Entonces, aquí hay que ver un poquito la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero sobre todo ser conscientes, como muy bien dices, que se puede utilizar de una manera fraudulenta para incluso arruinar la vida a muchísimas personas. Entonces, es un debate que habría que pensar mucho y habría que meditar hasta qué punto podemos controlar o no el acceso a diferentes personas, porque, bueno, como bien dices, se puede utilizar muy mal y se puede hacer mucho daño. Claro. Esto que dicen, Juan Manuel, por ahí, que cuando tú vas a una entrevista o a una reunión importante y que te coloques una camisa blanca, ¿funciona de algo para decir como que vas transparente a esa reunión, lo que dices, irá enmarcado en la verdad o algo así escuchado? ¿Es cierto esto o son mitos del camino? La mayoría son mitos. Ten en cuenta, es verdad que cuando uno está más
contento consigo mismo o se ve mejor, se percibe mejor, somos más dados a llevar colores más llamativos, pero poco más. Ten en cuenta, yo veo mucho por televisión pues, analistas del comportamiento no verbal que te dicen que, y esto de verdad, yo esto lo he escuchado y lo he visto, que probablemente Rajoy era una persona más fría, creo que decía, pues porque utilizaba más corbatas azules. Bueno, eso es una barbaridad, ¿no? Principalmente porque los políticos y personas públicas, la mayoría tienen asesores que les van a decir, ponte esto mejor o ponte esto otro, o en fin, incluso porque en el escenario donde te vas a subir o el decorado se te va a ver mejor o peor. Luego, interpretar la ropa, bueno, hasta cierto punto nos puede dar alguna pista de muchas cosas, pero yo no diría cómo es una persona, cómo se encuentra una persona al 100%, porque seguramente es muy fácil que erremos, porque ya digo, yo hoy me he puesto esta camiseta negra, pero me podía haber puesto otra porque esta estaba sucia, quiero decir, que claro, tampoco... Claro, ya. Pues nos quedamos con esto último. Gracias, Juan Manuel, por estar hoy con nosotros. Un placer. Un abrazo muy grande. Nosotros acabemos aquí esta entrevista. Gracias, Cristina. Gracias. Porque al final es muy importante tener en cuenta esto. Muy importante esto, y tanto. Y bueno, Tamara. Ya Tamara, le conocemos ahora. Que no serás que tanto la... Que no serás que tanto la... Nosotros al costat esquerre. Exacto. No, al dret, al dret. No, al izquierdo. No, al dret. A la esquerra. A dret a la esquerra. Ya. Ya, bueno, pues yo enseño el derecho, entonces conmigo no... No, él ha dicho, tú lo tienes porque estás sentado así, pero cuando hablas, giras la cara hacia el izquierdo. Sí. Bueno, pues lo tendré en cuenta. Gracias, Cristina Bolívar, por estar con nosotros.